con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Regresamos al rumbo de la mañana a las 11:07 minutos. Ricardo, oye lo que reveló el periodista Mackenzie Natto, que la opinión pública haitiana reaccionó hostil a las declaraciones del presidente Abinader, que el sentido de la reacción implicaba que una desaprobación señalándole que el presidente Abinader debía ocuparse de los problemas dominicanos, que debía ocuparse del tema de seguridad de República Dominicana. Parece que eso fue lo que recogió el ministro de Cuestiones Extranjeras, como dicen ellos, y lo convirtió en una respuesta a tweet. Sí, tú sabes que yo, eres tú que extraes de la entrevista al colega de Haití, de que ellos, la opinión pública ha reaccionado de forma muy hostil, irritada ante las declaraciones del presidente. ¿Sabes que hay unos medios allá que son muy radicales? Sí. Y son bastante influyentes. Sí, influyentes, como Le Nouvelliste, por ejemplo. Y es muy duro con el trato a la situación dominicana. Ellos son bastante radicalizados. Yo no digo que sea el pueblo haitiano, pero en la élite, en la cúpide de la élite, no hay una buena mirada para acá. Bueno, reaccionaron casi en cadena, parece, ¿no? Pero es ilógico, porque se supone que ellos no pueden con su propia situación. Entonces, es como un enfermo está imposibilitado darle respuesta a su situación, pero rechaza al médico que quiere rescatarlo. Eso como que no tiene lógica. Eso entra en el marco de la irracionalidad. Y lo que está diciendo el presidente, que hay una situación con la que ellos no pueden, y le está pidiendo a un tercero que le ayude. Sí. O sea, es como, mira, irracional. ¿Qué es lo que uno aspira y que uno quisiera? Que fueran unas relaciones armoniosas, sin tensión. Pero es muy difícil, Domingo. Hay que decir la verdad, es muy difícil. Porque, como yo decía en el comentario inicial, históricamente nuestro país ha sido comprensivo y condescendiente con los hermanos, sí, a través de la historia. Hasta el punto de que nunca nosotros propiciamos ni una invasión, ni una agresión, ni una escaramuza bélica. Nunca en la historia. No, la única acción. Las palabras de Bosch. Sí. Esa, y sí. La acción de Trujillo, el 37. Sí, pero yo estoy hablando de los gobiernos democráticos, ¿no? Ah, bueno, de la vida democrática. De la vida democrática. Mira, vamos a hacer una pausita ahí porque tenemos al alcalde de Santo Domingo Este, a Manuel Jiménez. Bienvenido, Manuel. Congratulaciones. Muchísima. Ya tú tienes, gracias, camiones. Estimado Domingo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para ustedes. Cuéntanos del plan de uso y explotación de los camiones, cuántos son, cuál es la capacidad que tienen de transporte y recolección. Bueno, los camiones son 10 compactadores de 4.6 toneladas, es decir, compactadores pequeños que pueden entrar a las calles de los barrios, 15 compactadores de 10 toneladas, de 10 a 14 toneladas, los más grandes. Ya esos son para las grandes avenidas, y 10 camiones de volteo para todo lo que tiene que ver con escombro, cualquier cosa que no sea basura, que no califique para el compactador. Esos son 35 unidades que comenzaron ayer a dar servicio en la circunscripción número 2 y en la circunscripción número 3. En la 3 hay una mezcla de camiones de esos nuevos y camiones alquilados, porque las 3 es muy grande. Así que, pero... ¿Y en la 1 sigue la compañía contratada? Correcto, en la 1 está la compañía Dancoats. Le hemos notificado esta misma semana, ellos recibieron una notificación en la que se le intima a presentar el plan que tienen, y por escrito,
para el mejoramiento real de la circunscripción número uno. Desde mi punto de vista, y es el punto de vista de los comunitarios y de los sectores de la circunscripción número uno, es que si esa empresa no está en condiciones de dar el servicio que le está cobrando a los municipios, entonces tendremos que tomar decisiones mucho más puntuales con ellos. Porque ahora cuando estén limpias la circunscripción 2 y la 3, entonces sería una desventaja para la circunscripción 1, que pagando más que la 3 y la 2, entonces se encuentre sucia. Ellos han hecho una promesa de mejoría. Nosotros nos hemos comprometido con la ciudad de que en diciembre en Santo Domingo Este debe estar limpio. No debe haber basura en estas Navidades. Y si hay basura, entonces será en la circunscripción 1. Porque estamos trabajando y haciendo lo que hay que hacer. Hemos hecho las inversiones que había que hacer. Hemos hecho acuerdos con las juntas de vecinos para que también asuman su compromiso, su comportamiento, su actitud de que son parte de la solución. Manuel, para la gente luce complicado circunscripción 1, 2, 3, y ha sido para ustedes un dolor de cabeza, ¿no? El tamaño que tiene este municipio y la deficiencia que tenían. Ahora mismo, evaluando así en términos muy sencillos, ¿cuál será el impacto que tenga positivamente la incorporación de todos estos vehículos, camiones, unidades? ¿A qué por ciento puede reducirse el manejo de los sólidos, ¿no? Que uno no vea la basura en la calle, por ejemplo. En la circunscripción 2 debe producirse una solución de un 100%. En la 2. Es decir, en la circunscripción 2. Okay. Incluso todos los camiones que están ahí son nuevos, todo eso. Perfecto. Y en la circunscripción 3, que es responsabilidad del ayuntamiento también, debe producirse por lo menos un 90% de la solución. Recuerda que ahí tenemos una mezcla de varios de las unidades que adquirimos, pero también hay camiones alquilados. Sí. Muchos de los camiones alquilados son camiones de 7, 8, 10, 12 años, que a veces salen bien, pero se paran en el camino por la edad, porque ya muchos de ellos dieron su resultado en sus años. Sí. Y la circunscripción 1 sí estamos forzando. Hoy he visto una mejoría. Ayer ellos pusieron un poco más de camiones. Deben entrar 40 camiones por día a la 1. ¿Eso es lo que demanda? Eso es lo que dice el contrato. Ah, eso dice el contrato. Y por supuesto, el contrato lo dice a partir de una evaluación. Sí. La evaluación es el estudio técnico que con 40 unidades específicas se hace el trabajo adecuadamente. Pero después que yo entré, nunca han entrado esos 40 camiones. ¿Cuánto entra en promedio? No, 30, 28, 32, es decir, el déficit es casi como de un 25%. ¿Y a qué se debe eso? No, a falta de la empresa. Si ustedes hacen un compromiso contractual y ese compromiso dice que entrarán 40 unidades y solo entran 30 un día, usted está engañando al cliente, en este caso al municipio. Sí. Entonces ellos ayer entraron 36 camiones. Es la vez que más camiones han entrado después que yo soy el alcalde. Ya. Así que ya usted sabe. Sí, imaginamos. De esos 36, el reporte diario es que 2 o 3 camiones se devuelven del camino por falla. Eso ocurre corrientemente. La empresa nos envió una comunicación diciéndonos que tenía 10 unidades para ser incorporada en los próximos días. Nosotros estamos esperando. Uno siempre cree, como decimos, hasta que se convierta en realidad o no. Manuel, ¿cuenta el ayuntamiento con los recursos necesarios para los gastos operativos de esa flotilla tan grande? Le tengo una noticia interesante. Ajá. Los gastos operativos lo que han hecho es reducirse. Porque los camiones viejos que sustituimos por esos camiones, todos gastan como el doble de combustible que gastan estos aparatos. Lo que ha hecho es reducirse, pero sensiblemente. Incluso en los cálculos de ayer, que fue el primer día de operaciones, la reducción en combustible es como de un 50%.
Oh. Es decir, es algo... ¿Por qué? Claro, son un aparato completamente nuevo, moderno, hecho para... Recuerden que una de las competencias de los fabricantes de vehículos hoy día es producir el vehículo más eficiente y de menor consumo. Sí, así que cada año un vehículo debe consumir menos porque tecnológicamente se mejora. Sí. Y las recaudaciones y el apoyo del gobierno central, ¿está funcionando bien? ¿Han avanzado? El apoyo del gobierno deberá ser cada vez mayor, porque es que hasta que el presupuesto de los ayuntamientos no se ajuste a la ley o se aproxime, que es un 10% de las recaudaciones netas del país, pero este año será un 3%. Ya usted sabe, el déficit va a ser de un 7% en términos del presupuesto. Eso significa que el gobierno y el presidente sí nos lo ha prometido y creo que tiene una visión de apoyo a las municipalidades, el presidente, y frecuentemente nos estamos comunicando con él para solicitarle la mejoría en el apoyo. Creo que el presidente y la Liga Municipal Dominicana, que tiene una persona con muchísimo criterio y un gran conocimiento, un municipalista que es Víctor de Asa, estamos en buen pie, se puede decir, para recibir el apoyo adecuado del gobierno central, no solo Santo Domingo Este, sino todos los ayuntamientos del país. Bien, Manuel, gracias por conversar. Me imagino que ustedes han ido recogiendo ya la reacción de la gente, ¿no?, ante esta noticia positiva, sí, después de tantos días de problemas y basura. Feliz. Donde la gente, cuando pasa un camión de eso nuevo, imagínate, la gente nunca, en el barrio nunca había visto un camión nuevo, con todas las herramientas, GPS, centellas. Así desde que entra el horario nocturno, esos aparatos caminan con centellas para asegurarse que la gente lo vea de lejos, que saque su basura. Todo lo que tiene modelo 2022, es decir, que son aparatos de última generación. Gracias. Ahora estoy en el cementerio, llegando aquí. El cementerio tienen que venir a verlo. Ya es otro mundo. Ajá. El cementerio Cristo Salvador. Oh. La iglesia que estaba abandonada, que ahora tiene, bueno, hasta aire acondicionado, ya llegó el sacerdote. Es una cosa... El cambio que ha dado esta parte aquí, no porque soy el alcalde, pero me gustaría que los municipios vengan a ver. Bien. La dignidad con que tratamos a los difuntos en este cementerio. Excelente, excelente. Pues gracias, sí. Manuel. Muchísimas gracias. Felicidades. Un abrazo para ustedes. Bien. Rumbo de la mañana.